Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día. ¿Cómo están todos? Me place saludarlos una vez más a toda la gente que está pendiente de su bloque informativo Latinoamérica al Día. Soy Bresner Voice Over y sean bienvenidos a las noticias en el día de hoy. Mucha atención porque los abogados del Patriota revelan evidencia sorprendente de posibles hechos negativos por parte del abogado de Stormy Daniels. Bien, los abogados del presidente Patriota presentaron pruebas convincentes ante un jurado de Manhattan el día jueves, sugiriendo que el abogado de Stormy Daniels, Kate Davison, participó en una posible extorsión con el ex abogado del Patriota Cohen. En una llamada telefónica grabada en el mes de abril del 2018 entre Davison y Michael Cohen, el ex abogado personal del Patriota, se escucha a Davison afirmar que Daniels lo reprendió y presionó a Cohen para pedirle dinero, indicando que lo deseaba más que nada. La grabación, plagada de lenguaje explícito, mostraba a Davison diciendo que Daniels estaba furioso con él, supuestamente llamándolo PJ, e instando a Cohen a resolver sus reclamos rápidamente. Ella quería este dinero más que lo que puedas imaginar, le dijo Davison a Cohen en la llamada, según un diario. Recuerdo haberla escuchado por teléfono decir: "Oh, ok, Davison, no hagas esto, será mejor que resuelvas esta historia negativa". Davison agregó que Daniels temía que si el Patriota perdía las elecciones, perderíamos toda esta influencia y este caso no valdría nada. Daniels, sin embargo, negó firmemente haber reprendido a Davison. "No, en realidad no lo hice. Nunca le grité a Kate Davison", testificó ante el tribunal y agregó: "Suena como una amenaza de Kate Davison". La llamada telefónica y el testimonio posterior forman parte de una narrativa más amplia que está elaborando el equipo legal del Patriota, cuyo objetivo es arrojar dudas sobre la credibilidad del relato de Daniels sobre su relación con el presidente Patriota. La propia Daniels está en el centro del juicio contra el Patriota, ofreciendo lo que ella caracterizó como un relato consensuado pero incómodo de su presunto encuentro con él. En su testimonio, Daniels contó los detalles de su encuentro secreto con el Patriota, que según ella ocurrió después de que el entonces magnate inmobiliario supuestamente la cortejó en su suite del hotel. Ella testificó que el Patriota la convenció para que estuviera, sugiriendo que eso lo ayudaría a salir del parque de casas rodantes. Daniels declaró que se sentía desmayada, aunque no estaba ebria, por supuesto. A pesar de la naturaleza delicada de sus acusaciones, el juez Juan Merchan impuso límites estrictos para evitar que el juicio se convirtiera en una investigación sobre el comportamiento personal del Patriota. Se sostuvieron más de 50 objeciones durante el testimonio de Daniels, mientras el juez Juan Merchan buscaba mantener el enfoque en la supuesta conspi para financiar la campaña del año 2016 y no profundizar en la historia de supuesta mala conducta del Patriota. Daniels siempre ha negado ser víctima de cualquier conducta negativa y describió su encuentro con el Patriota como consensual. No obstante, la historia de Daniels llevó al equipo legal del Patriota a señalar la naturaleza perjudicial de su testimonio, sugiriendo que podría sesgar injustamente al jurado en contra de su cliente. Invocaron el reciente caso de Harvey Weinstein como ejemplo de los riesgos de presentar pruebas lascivas para influir en un jurado. Los abogados del Patriota ya han pedido la anulación del juicio y se están preparando para una apelación si es necesario. Los comentarios grabados de Davison, combinados con el testimonio de Daniels, sugieren que ella pudo haber estado más interesada en aprovechar su historia para obtener ganancias financieras en lugar de buscar justicia. Los abogados del Patriota han prometido seguir luchando contra lo que prescriben como un caso con motivaciones políticas destinado a desacreditar al presidente Patriota. A medida que avanza el juicio, el juez Merchan prohibió explícitamente a los fiscales presentar pruebas en este caso, pues que se está sucediendo en New York exactamente. Son las noticias que estamos entregando a esta hora aquí
en su bloque informativo de Latino América al Día. No olvides suscribirte, dale un clic a la campana y a todas para seguir llevándote la mejor información día tras día. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. Y en otras importantes noticias del día de hoy, mucha atención porque dice por acá, Eric Trump se descarga contra Joe por una afirmación absurda sobre la inflación. Los estadounidenses de ambos lados del pasillo político saben que la desastrosa economía de la administración de Joe ha provocado que el costo de casi todo se dispare en los últimos años. Sin embargo, Joe y su campaña de reelección siguen insistiendo en que las cosas no están tan mal como los votantes creen. Ese esfuerzo por iluminar al pueblo estadounidense quedó plenamente demostrado durante una entrevista reciente del medio CNN. Su escandalosa tergiversación de los hechos provocó una reacción generalizada, incluso del hijo del presidente patriota Eric Trump. ¡Qué payaso!, escribió Eric en la red del pajarito, compartiendo un informe de los comentarios de Joe. La afirmación objetivamente incorrecta de Joe se produjo durante una rara entrevista con Erin Burnett del medio CNN el día miércoles por la noche, cuando se le preguntó sobre la baja confianza de los consumidores en la economía, incluido el aumento de los costos de la vivienda, la disminución de los ingresos reales ajustados por la inflación y el débil crecimiento económico desde que Joe asumió la presidencia. Ningún administrador ha tenido la racha que hemos tenido nosotros en términos de creación de empleos y reducción de la inflación. Era del 9% cuando asumí el cargo. El 9%, dijo el miércoles el presidente de 81 años, cuando la inflación era solo del 1.4% cuando asumió el cargo en el mes de enero del 2021. Creció al 9.1% en junio del 2022, 17 meses después, obviamente. Muchos otros usuarios de las redes sociales se sintieron igualmente indignados por la descarada retórica de Joe. El medio El Post de Estados Unidos instó con un mazo las declaraciones libres de hechos de Joe. Joe afirmó que los votantes se equivocaron al culparlo por la alta inflación, porque era del 9% cuando asumí el cargo, cuando en realidad era solo del 1.4%. Dijo, o mejor, ningún presidente ha tenido la racha que hemos tenido en términos de creación de empleos y reducción de la inflación. Era del 9% cuando asumí el cargo. El 9%, dijo Joe. Y lo dijo a Erin Burnett del medio CNN en una rara entrevista. El administrador de 81 años defendió sus políticas económicas después de que Burnett lo presionara sobre el hecho de que los votantes, por un amplio margen, confían más en el patriota, obviamente en temas de la economía, la inflación y otros temas relevantes en Estados Unidos. Joe insistió antes de su revancha de noviembre contra el patriota en que ya había revolucionado la economía, a pesar de la inflación y las tasas de interés persistentemente altas. La inflación aumentó poco después de que Joe asumiera el cargo, antes de alcanzar tasas no vistas desde principios de la década de 1980, alcanzando un máximo de una tasa anual del 9.1% en junio del 2022, 17 meses después de que asumió el cargo. Estas son las noticias que presentamos a esta hora del día aquí en tu blog informativo Latino América al Día. Recuerda que al final de cada emisión estaremos llevando a todos ustedes las noticias más importantes todos los días. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. Y aquí preguntamos en la opinión latina a todos ustedes en el día de hoy, ¿cree usted que las evidencias que tienen los abogados del patriota acabarán con el caso en su contra, sí o no? Déjenos su muy oportuna respuesta aquí en la opinión latina de Latino América al Día. Y aquí está el resultado de la opinión latina anterior. Mucha atención, preguntábamos, ¿el apoyo demócrata a los republicanos para mantener a Mike Johnson como presidente de la Cámara de Estados Unidos se debe a A, intereses políticos 23%, B, intereses económicos 4%, C, todas las anteriores 73%, para un total de 329 o 49 votos, mejor. Esta es la opinión latina que presentamos a ustedes
en el día anterior. Y aquí están los saludos para toda la gente hermosa de Latinoamérica Lía. Saludos para Fran Jiménez, a esta hora conectado. Saludos para Joaquín González, para Doris Caicedo Maturana y User GJ6IB, para Carmen Ramírez, para Corral Nuevo. Saludos para Elizabeth González, para Carmen Ramírez, para Macario González, Hilda García. Saludos también para Severa Uviles, para Hermanita Gladys, para, dice por acá, para Gloria Ramírez, también para Dena HF, para Víctor Amora, o Victoria Amora mejor, para Richard Fontanel, claro que sí, HTML9155, para Tram MS8MT. Saludos también para toda la gente que hace parte del blog informativo que se conecta todos los días aquí en Latinoamérica al Día. Muchas gracias por la atención que nos han dispensado y nos encontramos en una próxima ocasión aquí en Latinoamérica al Día. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.